La empresa Meta, gestora de aplicaciones como Facebook, Instagram o WhatsApp, pone la vista en Talavera de la Reina para la construcción de un centro de datos en Europa. Lo que acaba de anunciar hoy, ni más ni menos que una de las empresas más importantes del mundo para Talavera de la Reina, es una primera victoria. Castilla-La Mancha estaba compitiendo con otras regiones y con otras zonas del país. Incluso diría que España en sí mismo estaba compitiendo con otros países para que esta base, que puede estar aquí, pero podía no estar ni siquiera en España, estar en otro país europeo, esté en España. Dentro de España hay una competencia feroz, sana además, que hoy por lo menos podemos decir que ha puesto su primera pica, su primera pata, su primer asiento, su primer pilar en Castilla-La Mancha. Y lo ha hecho concretamente en Talavera de la Reina, donde además también en las próximas semanas habrá otras noticias. Para brindarle todas las facilidades a la multinacional que preside Mark Zuckerberg, mañana mismo saldrá a información pública la solicitud de declaración de interés regional de dicho proyecto. En caso de que finalmente sea escogida la ciudad de la cerámica, la previsión es que se creen más de 1.000 empleos y 250 directos de alta cualificación. De un plumazo puede estar dando uso a todo el suelo industrial que quedaba sin uso en Talavera de la Reina. Es que no es una iniciativa cualquiera. Que el radio de acción sean 2 millones de metros cuadrados y que la superficie a construir mínima sea de 300.000, que podamos estar hablando ya de entrada de 1.000 empleos en toda la fase inicial de construcción y de promoción, más luego una plantilla inmensa también, entre 200 y seguramente más de 250 trabajadores altamente cualificados en Talavera de la Reina. Con la capacidad de atracción que este tipo de empresas tienen para otras muchas, es simple y llanamente un punto de inflexión tremendo. Hoy se ha inaugurado la 41ª edición de la Feria Apícola de Pastrana, un evento al que ha acudido el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Se trata esta de una feria referente en el mundo apícola, no solo regional, donde hay más de 2.500 profesionales dedicados a la miel, sino también nacional e internacional. Hasta este domingo, profesionales y amantes de los productos derivados de las abejas tienen una cita en esta localidad guadalajareña. El Ayuntamiento de Los Navalucillos ha iniciado los trámites para adherirse al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, Biogen. Esta plataforma del Ministerio del Interior integra toda la información sobre los casos de violencia de género para garantizar el seguimiento y coordinación de las actuaciones de protección de las víctimas. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha destacado que el Plan de Sostenibilidad Turística de Toledo permitirá establecer en la ciudad un modelo turístico moderno, sostenible y respetuoso con el residente, además de poner en valor el capital medioambiental de la capital, incorporando el río Tajo y las zonas verdes a la amplia oferta patrimonial, histórica y cultural. Tolón ha participado este miércoles en la presentación de los 8 paneles de sostenibilidad turística en destino de Castilla-La Mancha, que se desarrollarán en el periodo 2021-2023. Ajofrín continúa con su programa de actos en torno al Día Internacional de la Mujer y para este sábado está prevista una ruta turística monumental bajo el lema Ajofrineras en la Historia. Con salida a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Constitución, la visita se centrará en grandes figuras feministas de la historia ajofrinera. Las inscripciones han de hacerse a través del Ayuntamiento. Y este sábado 12 de marzo, Los Llévenes acogerá el concierto de Carmento. A las 8:30 de la tarde, la Casa de la Cultura será la sede de este espectáculo incluido en la programación especial dedicada al Día Internacional de la Mujer. Las entradas pueden comprarse de manera online o acudiendo a la propia Casa de la Cultura en horario de 10 a 2 y de 5 a 7. Carmento cuenta historias atemporales a través de su música, que nace de la canción de autor y camina a través de la copla, el flamenco, la música étnica o las seguidillas manchegas.
El gobierno regional aprueba 366 millones de euros para el concierto social de plazas en residencias, centros de día y estancias temporales para personas mayores para el periodo 2022-2025 en recursos de titularidad o gestión privada de la región. Se trata de la autorización de un gasto, el mayor gasto que se hace en el gobierno regional en materia de plazas residenciales, estancias diurnas, estancias temporales en Castilla-La Mancha, en centros residenciales para nuestras personas mayores y con dependencia. Estamos hablando de 366,8 millones de euros, los que se aprobaron el pasado martes y se van a destinar para este tipo de plazas en Castilla-La Mancha en un periodo desde el 2022 hasta el 2025 a través de esa orden del concierto social de mayores. Esta orden, que se publicará mañana viernes 11 de marzo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, es la primera que se enmarca en el nuevo concierto social, que sustituye al anterior acuerdo marco, conformando una herramienta fundamental para dar estabilidad y garantías al tercer sector para prestar los servicios que hasta ahora se realizaban a través de convocatorias o subvenciones anuales. Con este sistema se van a atender más de 5.000 plazas residenciales, 5.360 plazas residenciales, 468 en los centros de día, todas ellas con transporte, y 82.845 estancias temporales al año. De esta forma, continuamos desde el Gobierno del presidente Emiliano García Page con la mejora de la atención en los centros residenciales en Castilla-La Mancha, destinando más de 107 millones de euros anuales, con un incremento en esta convocatoria, con un incremento importante de 8 millones de euros al año, lo que se van a destinar para estas plazas. Y además también con un incremento importante de plazas públicas, 112 plazas residenciales y 50 plazas para centros de día. Como novedad incluida en esta orden se encuentra la eliminación del requisito de valoración por parte de las empresas, que no tendrán que bajar el precio de la plaza para obtener más puntos en la convocatoria y, por tanto, más plazas. Cielo nuboso cubierto con apertura de claros en el este y sur al final. Lluvias y chubascos que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormenta. Se extenderán de oeste a este, remitiendo a lo largo de la tarde también de oeste a este, siendo más persistentes en el nordeste. Cota de nieve entre los 1.400 y 1.600 metros en el nordeste y 1.700 metros en el sur, bajando respectivamente a 1.300 y 1.500 al final del día. Brumas y bancos de niebla en las sierras y a primeras horas del día, también en el extremo sureste. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas en descenso, con mínimas al final del día. Viento flojo variable en el sureste y en el resto flojo a moderado del sur y suroeste. Al final tenderá componente oeste en toda la comunidad.